Nosotros habíamos visto que nosotros y muchos otros y otras que con nosotros han compartido estas discusiones, habíamos sido muy claros en la resistencia y la crítica, digamos, la modernidad occidental con diferentes tonos, pero habíamos sido bastante elocuentes, yo diría, en la crítica desde diferentes perspectivas. Y me parece por veces que la crítica está hecha, de alguna manera. Me pareció claro que la resistencia es muy, y la crítica es muy coincidente. Después hay divergencias sobre las alternativas y qué tipo de alternativas, más radicales, menos radicales, con qué instrumento. ¿Cómo ves tú que podemos pasar de la crítica alternativa hoy en día en el mundo? Yo creo que hay un aspecto que nos unifica cada vez más, que es las cosas que estamos en contra. Uh-huh. Y esto realmente une a muchísima gente. Yo creo que es relativamente reciente que nos unamos en la lucha contra el patriarcado. Como que no estaba a la vista de todos, que esto es las últimas décadas, que de pronto sí se acentúa y que ponemos en el centro de nuestros antagonismos, digamos, la lucha antipatriarcal, que es muchas veces una lucha que empieza por nosotros mismos. Es el patriarcado que llevamos adentro, claro. que somos parte de ese problema. Hay una lucha ya cada vez más clara contra el capitalismo. Hasta hace pocos años, para mucha gente, era el régimen, era la realidad, era algo con lo que necesitabas lidiar todos los días. Te podía parecer bueno, regular o malo, pero era una realidad que había que tomar tal cual. Y yo creo que en los últimos años sí ya hay una posición muy clara anticapitalista. Yo pienso que esto incluye también una lucha contra las viejas formas que buscaban la toma del poder estatal como condición de toda transformación. Y de pronto el poder estatal se convierte en el problema, no en la solución. Yo no estoy seguro que realmente necesitemos de acabar con el concepto de izquierda, pero refundarla, digamos, a través de una perspectiva que a mi juicio coincide con la tuya, que es desde de abajo. Y para eso he trabajado bastante el concepto de las epistemologías del sur, que es exactamente ver cómo podemos validar conocimientos nacidos en la lucha para seguir a eso. Estamos en un tiempo que podemos ignorar al Estado y pensar que el Estado no tiene contradicciones, brechas por donde podemos entrar, o debemos simplemente entrar en una concepción autonomista, que me parece ser la tuya, y ya vamos a ver si este autonomismo, y creo que me explicaras mejor lo que es el autonomismo y qué relaciones tiene con las corrientes anarquistas del pasado, que también en su tiempo era una crítica radical al Estado y por eso a los de arriba, de alguna manera, ¿no? Evidentemente no podemos ignorar al Estado o a lo que está en el lugar del capitalismo, que nosotros sentimos que ya no debemos llamarlo capitalismo, que es otra cosa y peor que el capitalismo, que los está amenazando. Son fuerzas que nos han amenazado, que nos han agredido y que no podemos ignorar, que siguen ahí. Yo creo que el cambio para muchos de nosotros, que ya en algunos lleva ya bastante tiempo, es que no vemos arriba un camino de solución. Tuvimos una influencia y un amigo que respetamos bastante en su tiempo, que fue Iván Illich. Yo nunca creí mucho en la crítica que se decía de fuera a Iván, tenía problemas con él. Tú lo conociste, después te puedo decir cuáles eran mis problemas con Iván y cuál es la actualidad de Iván hoy para mí. Yo gustaría que tú prestáramos un poquito de honor a Iván. Yo creo que Iván nos explicaba muy claramente qué cosa era ser profeta. Decía, profeta no es alguien con una bola de cristal, sino que alguien que ve con claridad el presente y encuentra en el presente las tendencias profundas, entonces puede anticipar qué cosa va a pasar. Él anticipa no solamente la crisis de todas las instituciones que hoy vivimos, sino que anticipa también cómo va a reaccionar la gente. Eso que dijiste, que para mí es fundamental, y al principio la amistad.
Yo pienso que no es un principio ético o simplemente moral, es un principio político, de hecho, ¿no? Es la posibilidad de que Javier Luna hablaba de lo convivir. Ven, los africanos tienen el concepto de Ubuntu, o sea, yo soy porque tú eres. Entonces, existe esta conversa, muestra que yo no soy mis teorías sin las tuyas, y que quizás las tuyas se conforman más sin las mías, que nos vamos. Si intentamos enseñar uno al otro, educar al otro, al otro, estamos mostrando con nuestro ejemplo y con nuestras teorías que podemos contagiar y conmover otro. Yo hablo en mi trabajo del corazonar, que es una palabra indígena de los indígenas de Ecuador, que uso bastante, o lo que llaman la razón caliente. Y eso pasa exactamente por la conmoción y quizás por el contagio.